Bienvenidos a Magazine Ruta del Sol Sector 2. En este 2015 la Ruta del Sol Sector 2 continúa cortando distancias y multiplicando oportunidades. Les recordamos a todos los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 que pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia llamando a la línea nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. Las campañas que realizamos con los usuarios están orientadas a contrarrestar la mayor causa de accidentes que tenemos. Con el propósito de que los usuarios conozcan la señalización horizontal y asimismo eviten hacer maniobras de adelantamiento en sitios prohibidos, en curvas peligrosas, en doble línea, en línea continua. Tratamos de llegar también con un mensaje educativo para ir invitando a las personas a que tengamos mucho cuidado cuando nos movilizamos en la vía. Bueno, porque ya siempre le enseñan a uno cómo manejar las carreteras, qué es lo peligro, la prevención que uno debe manejar. Hoy les contaremos todas las actividades que se desarrollan como parte del programa de movilidad segura de la concesionaria Ruta del Sol, que busca crear una cultura enfocada en este tema, disminuir los accidentes de tránsito y educar a los usuarios para que transiten con cuidado y seguridad en la carretera. Para la concesionaria Ruta del Sol, la movilidad segura es una prioridad. Por eso, a través de proyectos pedagógicos y campañas sobre seguridad vial, se busca concienciar a todos los usuarios y habitantes de la vía sobre los cuidados que deben tener en un corredor vial como la Ruta del Sol Sector 2. El programa de movilidad segura es uno de los 6 programas del Plan Social Básico que desarrolla la concesionaria a lo largo del proyecto. Básicamente es un programa de educación no formal. Desde el inicio de la construcción se han desarrollado 3 clases de acciones: las campañas de movilidad segura, la propuesta pedagógica enrutados con la movilidad segura y los eventos especiales. Programa de educación con los usuarios de la carretera y con los vecinos de la carretera. Con los usuarios de la carretera, básicamente lo que desarrollamos son campañas donde les damos unos tips sobre hábitos de manejo seguro. La primera gran acción es la campaña Aléjate de los malos comportamientos en la vía, que está dirigida a los conductores de vehículos particulares, de carga y de pasajeros, y en general a los conductores de automotores. Las campañas que realizamos con los usuarios están orientadas a contrarrestar la mayor causa de accidentes que tenemos. Hoy día, la mayor accidentalidad se da por no mantener la distancia. Por eso hemos creado un eslogan general que se llama Aléjate de los malos comportamientos en la vía. Aléjate de los malos comportamientos en la vía nació de la idea de fomentar el buen uso de la carretera al conservar la distancia y prevenir los riesgos de accidentes que se puedan presentar durante la construcción de la doble calzada. La campaña es muy buena. Claro, porque, o sea, para prevención de accidentes. Es bueno, porque a veces se le escapa a uno normas que se la recuerden a uno. El objetivo es hacer énfasis en la importancia de conservar la distancia permitida. Transitar con precaución bajo la lluvia, con precaución al adelantar otro vehículo y no al microsueño, entre otros. Para que ellos reconozcan las señales de tránsito, sepan reconocer los errores que comúnmente se cometen y traten de corregirlos, de tal forma que pues cada vez tengamos usuarios en la carretera manejando de manera más segura. Aléjate de los malos comportamientos en la vía mantiene los diferentes énfasis en los mensajes que se transmiten al usuario, buscando con ello cubrir en forma preventiva los diversos riesgos que se puedan presentar. Y también, pues que tenga en cuenta otra serie de hábitos como adelantar en curva, adelantar en doble línea, respetar el paso por los centros poblados, por donde hay escuelas. Lo que son las campañas de prevención a conductores, se hacen campañas en las noches, campañas en horas del día, a diferentes horas, a diferentes tipos de vehículos, motocicletas, automóviles, tractocamiones. Los lugares donde se llevan a cabo las campañas son determinados estratégicamente a partir de los espacios sugeridos por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía y los inspectores viales de la concesionaria.
pensando en la cobertura de amplios sectores de la vía y buscando con ello cubrir los espacios básicos para la prevención de la accidentalidad. Las campañas de movilidad segura que se desarrollan a los diferentes usuarios de la carretera se acompañan de piezas de comunicación impresas, radiales, televisivas y multimediales. Durante el desarrollo de estas jornadas del programa de movilidad segura, se distribuyen bimestralmente más de 1.800 volantes informativos, gorras, termos y toallas. Haciendo énfasis en las diferentes pautas o recomendaciones que él debe tener en cuenta como usuario en relación con la vía. Para temporadas de alta movilidad como fin de año, se entregaron 16.000 tarjetas móviles en los peajes y las jornadas de prevención vial realizadas, las cuales tenían como mensaje principal mantener la distancia vehicular recomendada, así como algunos tips a tener en cuenta antes y durante los viajes de los turistas como los usuarios de la vía. La intención es que los conductores puedan reflexionar acerca de su desempeño en la vía, la relación con otros vehículos y su desempeño en últimas con la carretera. En la vía, después de un carro varado a 50 metros del primero, del segundo a 100 metros y abriéndose hacia a un paso de donde queda el orillo del vehículo. La campaña Aléjate de los malos comportamientos en la vía se desarrolla en fases que hacen énfasis en diferentes riesgos que pueden causar accidentes. La primera de ellas es precaución al adelantar. Con el propósito de que los usuarios conozcan la señalización horizontal y asimismo eviten hacer maniobras de adelantamiento en sitios prohibidos, en curvas peligrosas, en doble línea, en línea continua. El microsueño es otra causa de accidentes que se busca prevenir. Para que nuestros usuarios eviten tener esos pequeños lapsos de sueño mientras conducen y obviamente pues se les sugiera a ellos descansar el tiempo adecuado. Con pausas por ahí cada 3 horas, 2 horas, dependiendo la zona. Otra fase de la campaña se dirige a los conductores de vehículos de carga pesada. Por otro lado, tenemos la campaña Mantener la Distancia Vehicular Reglamentaria. Esta es una de las mayores causas de accidentalidad en la vía, así que hemos desarrollado esta campaña durante todo el 2014 con el propósito de que nuestros usuarios mantengan la distancia vehicular reglamentaria entre un vehículo y otro. Finalmente, bajo la lluvia. Esta campaña tiene como propósito fundamental entregar a los usuarios algunas recomendaciones en el momento en el que ellos transitan por el sector 2 de la Ruta del Sol, con el propósito que los factores climáticos puedan evitar algunos índices de accidentalidad. Hemos impactado aproximadamente a 8.855 personas en 345 jornadas. Los motociclistas y los peatones también hacen parte de las campañas de movilidad segura que desarrolla la concesionaria Ruta del Sol. Los motociclistas que transitan por los 610 kilómetros de oportunidades de la Ruta del Sol Sector 2 tienen su propio superhéroe, quien los acompaña y les enseña a comportarse en la carretera. Él es Motoman, el nombre que lleva la campaña de movilidad segura, que realiza la concesionaria Ruta del Sol para cambiar la cultura vial de los conductores de motocicleta. Respecto a estas campañas con este tipo de usuarios motociclistas, las hemos desarrollado con este tipo de actor vial que es el más vulnerable en todos los centros poblados que están ubicados sobre el sector 2 de la Ruta del Sol. Cada bimestre sacamos una situación mostrándole a la persona que no tener en cuenta todos los elementos de seguridad o no respetar las normas de tránsito puede causar accidentes. Y Motoman, como conciencia del motociclista, le indica cómo es que debe hacer la cosa de manera segura. Desde el año 2013 se han desarrollado 6 fases de esta campaña que tiene como protagonista Motoman. La primera fase fue: todos llevamos algo bueno en la cabeza, deja las excusas, utiliza el casco y cuida tu vida.
Posteriormente desarrollamos otra fase que se llamaba Sin Alcohol en la Vía, 100% Alegría. Posterior a esa fase, el chaleco hace que te vean de lejos y de cerca. La cuarta, no corras riesgos. Entre un susto y un accidente hay una delgada línea. Aprendí de que debemos de utilizar el casco a como es debido, en la noche el chaleco a como es debido, tanto conductor como parrillero. La quinta, sin sobrecupo viaja cómodo y seguro. Lúcete en la vía, enciende tus luces. Y finalizando el 2014, se desarrolló la última fase de este personaje principal, quien hace énfasis en la necesidad de manejar en la vía con responsabilidad. Tiene un mensaje principal y es el motoman ideal, el motoman que la concesionaria Ruta del Sol espera para todos los usuarios de la carretera. Motoman invita a poner en práctica acciones como el uso adecuado del casco, uso del chaleco reflectivo para hacerse visible, no conducir en estado de embriaguez, adelantar con precaución, viajar sin sobrecupo de forma cómoda y segura y encender las luces. Y por supuesto, los peatones de la Ruta del Sol Sector 2 también tienen un espacio en las campañas de movilidad segura. Vaya la fija, use sendero peatonal. Es una campaña enfocada a los peatones. Se desarrolla en centros poblados o en comunidades aledañas a la vía, con el fin de dar a conocer la importancia de hacer uso de los senderos peatonales. Con los peatones, el marco general de la campaña se llama Vaya a la Fija. O sea, lo que le estamos diciendo es, cuando vaya por la carretera, tenga en cuenta algunos tips de seguridad. Por ejemplo, si va de noche, a pie o en bicicleta, pues lleve algún tipo de chaleco reflexivo o algo. Este es un proceso que hacemos también a lo largo de la vía, especialmente en los centros poblados, donde tratamos de llegar también con un mensaje educativo para ir invitando a las personas a que tengamos mucho cuidado cuando nos movilizamos en la vía. Con los peatones tenemos 62 jornadas y 3.306 beneficiarios. Pues es muy bueno porque sobre la inteligencia vial y sobre lo que ustedes vienen diciendo, ya uno aprende mucho, ya uno tiene más conocimiento sobre los niños, ya sabe uno que no debe dejar los niños por ahí cerquita de la vía. Estas campañas se llevan a cabo con el apoyo de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, los inspectores viales de la concesionaria Ruta del Sol y el apoyo de grupos culturales como Funda Culta y Consolidar. Los inspectores viales que hacen parte del área de operación y mantenimiento acompañan cada una de las jornadas realizadas en el corredor vial. Los inspectores de tráfico son los encargados de liderar en campo la prestación de los servicios conexos básicos. Una vez nosotros recibimos las llamadas de los usuarios, se les informa a los inspectores para que sean ellos quienes desplieguen las unidades a su cargo para atender los servicios que soliciten los usuarios. Asimismo, nos prestan un apoyo importante en el tema del desarrollo de las campañas, desde su programación misma hasta su ejecución. Si hay un vehículo varado, llegar a prestarle seguridad vial a ese usuario, ¿ya? Porque ese es el objetivo, uno de los objetivos más principales de acá de la concesionaria. La función de los inspectores es de gran importancia, ya que son ellos quienes recorren la vía y cuando encuentran un accidente de tránsito o un vehículo varado, se acercan, evalúan la situación y solicitan al Centro de Control Operacional, CCO, el servicio que se requiera. Para que puedan transitar libremente y, como el nombre lo dice, seguramente. Tenemos 24 inspectores de tráfico, están dispersos por subtramo, 4 inspectores por subtramo para tener operación 24 horas. Ellos se dividen por turnos de 8 horas, entonces siempre tenemos a una persona en campo liderando la parte de servicios conexos básicos. Además del apoyo de los inspectores viales y el área de operación y mantenimiento en general, se contó con el apoyo de la Corporación Consolidar y Fundaculta, quienes a través de los juegos y actividades lúdicas enseñan a los usuarios y vecinos de la vía la importancia que tiene cumplir las normas de tránsito. Ellos nos acompañan en el desarrollo de las campañas con el propósito de que estas jornadas sean mucho más lúdicas y más dinámicas con los usuarios. El objetivo es la sensibilización como tal,
del conductor para evitar más accidentes y disminuir toda esa accidentalidad que estamos viviendo hoy en día. Presentándole los 10 mandamientos para un muy buen conductor. Dentro de estos mandamientos lo que queríamos con ellos era simplemente lograr conciencia como conductor para evitar accidentalidad, pues que era el fin de ello. Para el desarrollo de campañas de prevención vial con los conductores de carga pesada, se vienen utilizando estrategias lúdico-pedagógicas para que en forma muy dinámica les llegue el mensaje propuesto a los participantes de estas jornadas. Juegos como tiro al blanco y juego de la ruleta. Bueno, porque ya siempre le enseñan a uno cómo manejar las carreteras, qué es lo peligro, la prevención que uno debe manejar. Las metas propuestas cada año se superan gracias a todo un trabajo en equipo por parte de los inspectores viales, el apoyo de los grupos culturales y la DITRA. Los niños y los adolescentes son un público prioritario para la concesionaria Ruta del Sol, ya que serán ellos quienes a futuro conducirán por los 610 kilómetros de la doble calzada. Muy bonita, me gustan las variantes. Tenemos que tener cuidado en la carretera con la seguridad vial. Con el interés de inculcar estas buenas prácticas en niños, estudiantes y docentes, la concesionaria desarrolla una materia de educación vial que lleva como nombre Enrutados con la Movilidad Segura. Con los niños desarrollamos el proyecto de cátedra en seguridad vial, que lo dictamos en todas las escuelas que tenemos a lo largo de la ruta, a través de unas guías educativas. Hemos identificado las escuelas, las sedes educativas, que son prioritarias por ser vecinas de la vía. A estas escuelas son las que beneficiamos con este proyecto. Este programa inició en el año 2011 en 4 escuelas y debido a su importancia se ha mantenido hasta la fecha y cada vez llegan a más escuelas. He desarrollado donde se explica cuáles son los sectores 2, cuál es el sector 2 y cuáles son los kilómetros que tenemos que conducir. Este proyecto lo desarrollamos básicamente en 80 instituciones educativas que se encuentran sobre toda la Ruta del Sol Sector 2, ubicada sobre la carretera. Estos niños que se están formando con la construcción de la doble calzada vayan incorporando dentro de sí hábitos y formas de estar seguros con la carretera. Es un poco el ejercicio que queremos, que de las cartillas, las guías, los profesores encuentren permanentemente apoyo para que integren las áreas que los jóvenes están desarrollando. La materia capacita a los docentes de las instituciones educativas. Ellos aprenden de una forma dinámica, de una forma divertida, no les aburre, no se vuelve una monotonía. Lo que ha sido durante todos estos 3 años, he tenido cartillas donde el niño tiene que colorear plantillas en blanco y negro y te exponen la norma de tránsito y él tiene que identificar de qué color es. Son unas cartillas que van desde el grado 0 hasta el grado 5 de primaria y estas cartillas promueven estos aprendizajes en los niños. Con el apoyo del sistema educativo regional y local, alineados con la política del gobierno, se han beneficiado más de 6.500 niños y 270 docentes de 80 sedes educativas ubicadas en el área de influencia de la Ruta del Sol Sector 2. La Feria de Movilidad Segura es una nueva estrategia pedagógica desarrollada por la concesionaria Ruta del Sol y dirigida específicamente a los estudiantes de décimo y undécimo grado. A los jóvenes estudiantes, sobre todo de décimo y undécimo, que están próximos a terminar el bachillerato y a obtener su primera licencia de conducción. Entonces hemos realizado unas ferias de movilidad. La Feria de Movilidad Segura es otra de las actividades del Programa de Movilidad Segura del Plan Social Básico de la concesionaria Ruta del Sol. Cómo se debe manejar el casco, cómo debemos conducirlo, de las licencias de conducción. Me pareció muy chévere porque sí le enseñan a uno cosas que uno no sabía acerca de algunas señales de tránsito y cosas que debemos tener en cuenta para conducir moto, auto o cualquier otro medio de transporte. En el año 2013 se realizó en la ciudad de Puerto Boyacá y Aguachica con la participación de más de 2.000 estudiantes.
En el 2014 se llevó a cabo la segunda versión en los mismos municipios y con la asistencia de igual número de jóvenes. Donde hemos invitado también a otras empresas relacionadas con el tema de la movilidad, a la Dirección de Tránsito y Transporte y a empresas como Honda, Auteco, que tienen que ver con el tema de la movilidad. Esta feria pretende la formación y el aprendizaje de los jóvenes de los grados décimo y undécimo de Puerto Boyacá y Aguachica con respecto a las buenas prácticas que deben implementar a la hora de transitar por la carretera. Concientizarlos un poco acerca de la seguridad vial, los buenos comportamientos y hábitos. Se les indicó sobre la normatividad y se les hizo una sensibilización en seguridad vial, sobre todo en el área de los conductores de motocicletas. Es bueno empezar por los jóvenes, ya que ellos se pueden volver los multiplicadores de este mensaje que está enviando y ellos serán los conductores del día de mañana. Como parte de esta actividad, se realizan foros informativos con temas relacionados a las señales de tránsito, las normas de seguridad, las leyes que ejercen el control de los vehículos y la prevención de accidentes, entre otros. Y en este 2015 la concesionaria Ruta del Sol sigue trabajando para alcanzar su máximo objetivo, preservar y cuidar la vida de los usuarios y vecinos de la doble calzada. Con la aplicación de la multimedia y las campañas, igual creo que vamos a seguir en este marco de Motoman y de Aléjate, reforzando el mensaje, insistiendo a los usuarios de la carretera y a los vecinos que definitivamente transitar por la carretera debe entenderse como una acción para la vida y no una acción de riesgo o de muerte. Les recordamos a todos los usuarios de la doble calzada que pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia llamando a la línea nacional 018-0964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Si desean conocer más información, contáctenos a través de nuestras redes sociales en Twitter, @CRutaDelSol, en Flickr, concesionaria Ruta del Sol, o ingresen a nuestra página web www.rutadelsol.com.co. Soy Marley Amado y espero que me acompañen en este 2015 para seguir conociendo los avances de la obra, los programas del Plan Social Básico y todas las historias que se tejen en los 610 kilómetros de oportunidades.